Esta es la historia de Arezzo, el pollito despistado. Ya está aquí nuestro amigo Arezzo, que nos trae magníficas historias. Atención, cuando oigas este sonido, tienes que pasar de página. A Pollito Arezzo le encanta ir a la compra. Y va repasando su lista. No quiere olvidarse de nada. Trigo, maíz, cebada. 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 Arezzo no mira al suelo. ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Pobre Arezzo! Se ha caído dentro de un agujero. ¡Vaya golpe! ¡Qué oscuro! ¿Dónde estoy? Hola, pollito. No te asustes. Estás en el mundo grave de Fa. ¡Uy! ¡Qué voz tan profunda tienes! Aquí todos hablamos así. Oye, Fa, ¿tú me puedes leer la lista? Es que con el golpe que me he dado, ya no sé lo que ponía. Claro que sí. Escucha. Trigo, maíz, cebada. Trigo, maíz, cebada. Muchas gracias, Fa. Me ha encantado conocerte. Arezzo sale volando, volando, volando. ¡Adiós, pollito! Pues sí, a Arezzo le encanta ir a hacer la compra. Va repasando su lista. No quiere olvidarse de nada. Trigo, maíz, cebada, trigo, maíz, cebada. Su nuevo amigo, Fa, lo leía con mucha gracia. Trigo, maíz, cebada. ¡Ay no, pollito! No te despistes otra vez. Por ahí arriba no. Trigo, maíz, cebada. Una nube sopla fuerte y se lleva la lista de pollito. Pobre Arezzo. Hola, me he perdido. ¿Dónde estoy? No te asustes, estás en el mundo agudo de Sol. Uy, qué voz tan alta y fina tienes. Aquí todos hablamos así. Oye, Sol, ¿tú me puedes leer la lista? Es que con ese viento que me ha dado, ya no sé lo que ponía. ¡Claro que sí! Escucha. Trigo, maíz, cebada. Trigo, maíz, cebada. Adiós, Sol. Muchas gracias. Arezzo se marchó cantando. Trigo, maíz, cebada. Me enseñó Fa. Trigo, maíz, cebada. Me enseñó Sol. Arezzo ha aprendido cómo hablan en el mundo grave de Fa y en el mundo agudo de Sol. Y también a cuidar de su lista de la compra. ¡Adiós, Arezzo!